Como la flor. ¡Mira, mira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡No, marica! ¡No! Pero esta vez sí me maté. Antes de comenzar el video, como es algo extenso, en los comentarios estaré dejando el minuto exacto en el cual el bug funciona, porque funciona, ya hay un spoiler. Y bueno, ahí en los comentarios lo estaré dejando listo. Entonces, para que de pronto lo tengamos en cuenta. Así que pues nada, demos continuidad con el video y es extraído de un directo que, bueno, hago en Twitch. Así que pues muchas gracias y hasta luego. Excelente. Bueno, entonces, en este directo vamos con la intro. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Ah, no sé. Que esa no es mi intro. Bueno, igual no tengo. Bueno, entonces ya estoy cerca. Ahora sí, estoy cerca a Blackwater. Preparado para ir a Armadillo. Aquí, para ser más preciso, al puente de acá. Para intentar nuevamente el bug del puente. Ya que alguien en los comentarios me había dicho: no, amigo, no es con flechas, es con hachas o cuchillos arrojadizos. Y yo dentro de mí, ah, yo sí soy mucha loca. Entonces, pues nada, ¿cuál es la...? Bueno, esa es la buena noticia, ¿no? Que tengo una nueva posibilidad de probar el reto, porque se me parece bien, bien interesante. Sin embargo, la segunda cuestión es que tengo 6 cuchillos, porque me los gasté, tenía 8, me gasté 2 chimbamente realmente, y me duele. Y lo otro, tengo 2 hachas de estas, no sé cómo se pronuncia, vamos a decirle Thomas, ¿no? 2 hachas Thomas y una Thomas mejorada. creí que tenía la receta para hacer otras de estas, pero no, nope, al parecer no las tengo. Sin embargo, voy a intentarlo, pero antes que nada necesito ir al perista. Y al perista tengo que ir, no sé si a Strawberry o un perista. La razón por la cual tengo que ir al perista es porque ahí es la única forma que me vendan cuchillos arrojadizos. Y el único perista que conozco está en St. Denis, para ser más preciso, este perista. Sin embargo, creo que hay un truco de blandir cuadro. Y aquí, si yo me voy, aquí, perista 1 de 3. Tenemos uno en Emerald Ranch, otro en St. Denis y el primero en Rhodes. O sea, igual estoy en la mierda. Igual estoy en la puta mierda. Confirmo. Así que yo creo que me sale mucho mejor ir al Emerald Ranch y luego volver aquí. Así que pues, yo obviamente no voy a hacer que ustedes se coman todo ese recorrido. Sin embargo, eso va a ser en cuestión de ya. Ok, estamos aquí en Emerald Ranch y justamente aquí está el señor perista, que me debe brindar, digamos, todas las opciones necesarias para yo hacer los cuchillos arrojadizos. Me gustaría hacer una Thomas, una hacha de estas, las Thomas, pero este es el mismo que, bueno, que nos hace el favor de la diligencia. ¡Ah, mira, mira, mira! Aquí están las Thomas y cuchillo arrojadizos. ¡Ah! Entonces lo máximo de las Thomas son 3. Capucha de verdugo, capucha de saco. Bueno, esto lo creo que por ahora no me llama la atención. Aceite de caballo, bla, bla, bla. Licor. Sí. Y el resto por ahora lo tengo. Lo tengo por ahora cancelado porque no he seguido con las misiones. Sin embargo, es interesante que tenga las tomas. Así que se supone que debería tener 3 tomas. Aquí no me deja sacar un arma. Estoy cerca de este hombre, supongo que es por eso. Déjame ver si ahorita. Ahorita sí tengo. Entonces tendría 3 tomas y una. Ah, o sea que las puedo mejorar y tener más. Eso está muy interesante. Sin embargo, creo que no la puedo mejorar porque todavía no tengo el efecto pluma. Y obviamente, bueno, el efecto pluma no, necesito unas plumas. Y ahorita para degollar pájaros está un poco cabrón. Así que pues nada, creo que voy a volver a la frontera con Blackwater y ya. Porque es que si no, es que luego se me hace complicado y tedioso que mostrarles todo ese recorrido. Igual si aparece algo interesante, yo creo que les voy a mostrar, ¿no? Bueno, ahorita mismo ya estoy pasando por Blackwater. Sin embargo, me gustaría comentarles algo. Digamos, antes de yo seguir en solitario por mi camino, ¿no? perdón. Bueno, lo que les quería comentar era que si algunas personas llegan a ver este video y revisan el video anterior, haciendo referencia al buque del puente cerca de Armadillo, la calidad del video es distinta. Digamos que en el anterior video, para empezar, el gameplay es 2.0. Es decir, yo estoy mostrando mi carota.
Sin embargo, tampoco lo vi necesario. Realmente lo más importante aquí es el gameplay, ¿no? Quería mostrar mi cara en ese gameplay. La razón era porque, bueno, quería ver mi reacción realmente. Me gusta reaccionar y pues me hubiese sido pues chévere, ¿no? Sin embargo, no se me dieron las circunstancias. Es por eso que ahorita no estoy en este. Y la segunda y la más importante es que el gameplay anterior estaba en 4K, a diferencia de este que se encuentra en 1080, ¿no? Bueno, Full HD, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, la razón es muy sencilla. Es porque, bueno, los componentes del computador tuve un problema con el disco duro. Y tuve un. Uy, aquí hay un guepardo. Ese hijo de puta me mató la vez pasada. Me voy a vengar de ese mal parido. Que venga, que venga, que venga. Ah, no, era un oso. Era un osito, perdón. Es que la vez pasada me mató un guepardo por aquí. Me dio una rabia, marica, porque ya llevaba palo de recorrido. Y bueno, entonces les comentaba. Y bueno, con el disco duro y la RAM. Entonces, no, digamos que al momento de grabar y jugarlo al mismo tiempo es inviable para la grabación, ¿no? Y no voy a mentir, también para mi gameplay, pero más para la grabación, porque la grabación al final terminaba siendo un desastre de calidad, ¿no? Entonces, no era tanto la calidad, sino más bien la fluidez que tenía el video. El video al final tenía una fluidez asquerosa. Bueno, prácticamente era nula la fluidez. Entonces, pues bueno. Me tocó bajar un poquito todo. Y sin embargo, pues pienso que realmente Full HD está bien. Porque pues es la calidad estándar hasta el momento en YouTube, ¿no? Bueno, no sé si de pronto de aquí a 4 años ya Full HD pasa a ser un 480 y el 4K ya es lo más. Ya es lo más normalcito, ¿no? Ya no es lo más top, sino que viene el 8K y bla, 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 ¿no? Cada vez más avanzando y más jodido para los que tenemos pocos recursos. Pero bueno. Lo importante es a veces el contenido y bueno, ya está. Entonces, espero al menos esté grabando muy bien porque a pesar de ser Full HD, lo estoy grabando con la mejor calidad posible. Es decir, para que no pierda absolutamente ni un frame, ni un píxel, ni nada de eso. Entonces, pues nada, ojalá no. Igual lo dudo mucho porque, pues, a ver, esto va muy bien realmente. Así, bueno, y mira, hablando ya casi llego al puente este. Sin embargo, pues creo que ya no tengo más para comentar. Los recorridos son largos, es un mapa muy tedioso. Tedioso en el sentido de la longitud, ¿no? Que a veces suele ser un poco más. A veces da un poquito de estrés y un poquito de pereza estarse llevando todos estos minutos aquí cargando. Sin embargo, creo que ya llegué. Efectivamente, lo que sí voy a hacer, mira, hablando. Y todo, bueno, ya aquí me entretuve un ratico. Bueno, lo que sí voy a hacer es esperar a que sea de día. ¿Qué hora es? Se busca vivo o muerto, muchas gracias. Lo que sí voy a hacer es, bueno, las 4:22 a.m. Muy buena noticia. Ya prácticamente está haciendo de día. No me gustaría de noche, la verdad. Y prácticamente ahorita no. Pues para que no se distorsione tanto, ¿no? Ahora. Ah, bueno, yo ya iba a ponerme un poquito en dudosa procedencia, donde estaba el puente. Esto me trae tantos recuerdos. Hace 9 meses pasé por aquí. Bueno. Y aquí, mira, el caballo no, por algún motivo, me está pasando lo mismo de la vez pasada. El caballo por algún momento se vuelve loco, no sé, como que le da pena entrar o algo. Mira, 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 no entra. Dios. Mira, mira. Escucha, escucha. No, no entra. Dios. ¿Qué te da miedo? Mira, 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 mira. Entonces ahí sale loco. A veces esos caballos aquí a veces son un complique absoluto, ¿verdad? Y aquí ya estamos. Creo que este era el puente. Si mal no recuerdo, voy a hacer la comparación con el video anterior. Sí, esta era la roca. Sí. Así que pues nada, voy a esperar a que sea de día. Y bueno, ya vuelvo. Eso pues, papá. Bueno, ahorita sí. Ya esperé suficiente tiempo. Creo que ya está bien iluminado. Así que bueno, estas son las físicas del puente, ¿no? Aquí está normal, realmente no he tocado nada. Y bueno, la anterior vez la había intentado con el arco. Voy a equiparme un momentico el arco. Aquí estamos, flechas normales. Y quiero ver si de pronto ahorita me sale, porque es que al video que yo había visto al muchacho sí le había salido el arco. Sin embargo, no sé, de pronto a mí no me salga. Quiero comprobar que no sea así, ¿no? Okay. De pronto ya ahorita tenga la suerte y por cierto, debí grabar.
Debí guardar, perdón, la partida antes de hacer todo eso. Bueno, la llave no. No funciona, me acerco, ta, ta, ta. Y bueno, no pasa nada, recupero las flechas. Y ahorita lo que voy a hacer es probar entonces con el Tomás este. A ver. No, como podemos ver, este no funciona. Vamos a intentar con cuchillos arrojadizos. Ahí estamos. ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Dios! ¡Dios, marica! ¡No! ¡Ah, pero no muero! ¿Qué pasa si me meto con el caballo? A ver, a ver. No, no, no. Espera, espera, espera. Ah, ya pasó el bug. Ya, sí, es cierto. Esta vez sí es cierto. Pero creo que no debería guardar la partida si me voy a meter con el caballo. A ver, espera, espera, espera. ¡Dios! Mira, mira, es como en una cierta posición. O sea, es como que. Espera, espera, espera. Hay como una posición en especial. Ah, mira, 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 amigo. Ya le encontré el toque. Ay, se había vuelto a buguear. Dios. A ver. Mira, es como aquí. Ay, ay, ay. Solo con una basta, con una. Mira, 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 mira. Dios. Ay, esta vez sí me lastimé. Esta estuvo interesante, ¿eh? Marica, güey. Cuidado, cuidado, que me mato, que me mato, que me mato. Espera, espera, no, no, no me quiero matar porque aparezco en la puta mierda. ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? No, me joda, marica. No sé, hijo de puta. Marica. Dispará, weón. Estos perros, literal. Uy, parce, pero qué gonorrea. Y tras de eso me cogen sin armas. Uf, bestial. Bestial, espero yo primero busco cómo bajar de aquí porque no es que estoy perdido. Ah, mira, por aquí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, que me cuadre porque me quiero meter con el caballo. Quiero ver si sale también cabalgando el caballo. Quiero ver si el caballo también sale volando. Obviamente no voy a guardar la partida a partir de aquí. Pero si ya tengo más o menos la idea, mira, mira. Voy a volver a intentarlo. Mira, y todavía sigue el bug. Sí. Espera, 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 espera. Ajustes. Gráficos, no. General. Y auto guardado, no, no, no. Porque es que si me mata el caballo, realmente no, ya no tengo más que coger. Y mi caballo es que me costó demasiado. Lo quiero mucho todavía, papi. ¿Dónde estás? Amigo, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. A ver, a ver. Venga, venga. Como la flor. Mira, mira, sí. No, no, marica. No. Pero esta vez sí me maté. Pero yo quiero volar más alto, yo quiero volar más alto. O sea, yo quiero volar, papi, yo quiero volar. No, llevo 10 minutos aquí y eso no reacciona, se ha bugueado. No puedo saber qué pasó con el caballo, Dios. No. A ver dónde aparezco. Que me tocó reiniciar. Y aparezco en la frontera. Era más que obvio. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Y lo que sí soy, soy una loca, soy un pendejo. Porque perdí mis hachas. Y perdí gran parte de los cuchillos. Pero bueno, como vi que ya sé el truco, es como posicionarse más o menos por aquí, creo. Y disparar ahí. A ver. Ahí se vuelve loco. Venga, vamos con el caballo, vamos con el caballo. Súbete, 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 tú ese. A ver. Mira, 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 mira. Bueno, eso no es bueno. Eso no es bueno para el caballo. ¡No! ¿Qué pasó? Uy, uy, uy. Espera, 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 espera. Ya me voy, ya me voy. Espera, espera. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡El caballo, marica! Que esto es un trampolín. ¿Puedo llamar el caballo? ¿Qué hizo el caballo? Está abajo, ¿cierto? ¿Está vivo? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Que venga, que. ¡No! ¡Está muerto! ¡No!
No, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo. Tu caballo está gravemente herido. Usa un ramo animador, pero ¿cómo le hago para ir? ¿Cómo le hago para ir? ¿Cómo le hago? 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 ¡No, marica! ¡Pu! Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Sigo vivo, sigo vivo. Reanimar, 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 reanimar. Dios, Dios, Dios. Se me pasa por pendejo. Pero bueno, con el caballo no vamos. Quería ver cómo, qué tal reaccionaba el caballito. Porque es que no había visto a alguien que lo hiciera. A ver, vengamos a darle al caballo una buena zanahoria. Toma. Ahí estamos. Que no coja el cuchillo. Salto. No, no está pasando nada. Sea, como que. ¡Dios! ¡Al puente, al puente, al puente! ¡No, no, no! Ay, bueno, obviamente morí. Tuve que reiniciar el juego y todo. Es obvio que se buguea porque, como no estoy autorizado a entrar a bueno, a toda esa zona de West Elizabeth con Blackwater y Armadillo, no sé cómo se llama realmente en general. El punto es que no puedo entrar y obviamente yo entro ilegal. Y es por ello que, en cierto modo, se buguea y luego me tuve que reiniciar el juego. Pero no, me quedo yo más que satisfecho de que por fin se pudo hacer, de que estuvo interesante y que se saltó, se saltó. Así que bueno, me quedo con la tranquilidad de haber cumplido con el bug, ¿no? Es un bug muy chévere, realmente lo repetiría. Quizá más adelante vuelva a hacer otro video, pero ya va un poquito más, no sé, un poquito más distinto. Voy a pensar qué puedo empezar a generar para hacerlo. Así que pues nada, siendo más esto, muchas gracias al comentario de esta persona. Y bueno, ha sido muy divertido y justamente empieza ya a llover, llueve de la nada porque es que realmente no veo dónde está la lluvia. Bueno, allá, pero... O sea, está allá, pero... Pero en este tipo de luchucho, ¿no? Ah, mira, no, aquí una nubecita. Ya se empieza a formar aquí, interesante. Mira los detalles de ese juego. Así que pues nada, muchas gracias. Esto ha sido todo y hasta la próxima.